En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Como siempre a esta hora, celebrando el clero y el cabildo de la Basílica, cada sacerdote tiene su intención, son varias intenciones. La misa la celebramos por Aniceto Morales Gil, difunto a los 9 días de su fallecimiento, en presencia de sus restos mortales, los cuales los veneramos en la espera del día de la resurrección, pero en el altar del Señor encomendamos su alma en la presencia de Dios. Pedimos de manera especial también por nuestra patria, para que, como decimos en el canto, la nación sea de la Virgen Santísima de Guadalupe, para que ella la presente ante nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por más vocaciones sacerdotales, pedimos por los bienhechores vivos y difuntos, tanto del cabildo como del santuario, pedimos por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, y pensamos también por todos los enfermos que están en los hospitales o en sus casas y que tienen un particular problema de salud, los ponemos en el altar del Señor. Nos preparamos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos el día de hoy la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. Leo una breve noticia de su vida. Murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quien cuidaba. Esta fue la corona de una vida totalmente recta desde que vivía en el palacio de sus padres, puesto que era como un príncipe, de descendencia de príncipes, hasta que entró de jesuita, abandonando todos esos lujos. Entró en el noviciado de Roma. Su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos por dominarse a sí mismo a fin de ser fiel al amor de Dios. Oremos. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que, si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama,
Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo al mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbra sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Los que adoran estatuas que se llenen de pena se sonrojen, lo mismo que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intenciones, hemos dicho que celebramos la Santa Misa por nuestro hermano Aniceto Morales Gil, a los 9 días de su fallecimiento, encomendándolo al Señor en el altar, en presencia, decíamos, de sus restos mortales, los cuales esperan junto con todos nosotros la resurrección del día final, como decimos en el credo: creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne. Y su alma está en la presencia de Dios. Por eso la encomendamos en nuestra oración en el altar del Señor. La palabra de Dios de este día es iluminada por el Salmo responsorial que hemos proclamado como respuesta a la palabra del Señor: que se alegren los justos con el Señor. El motivo de nuestra alegría siempre va a ser Cristo, y como decía San Pablo a todos los hermanos cristianos, a todos los que creemos en Cristo: alégrense. Y es que es verdad que un cristiano triste es un triste cristiano, es decir, es una contradicción tener la fe en Cristo y tener tristeza en el corazón. La alegría de creer en Cristo supera toda tristeza. No es que no seamos humanos y no sintamos, no somos de palo, sí sentimos. Y nos llega la tristeza, pero por sobre esa tristeza está una alegría profunda, que es la fe en Cristo. Así hemos dicho en el Salmo: que se alegren los justos con el Señor, con su reino. Por eso dice: reina el Señor, alégrese la tierra. Tenemos a veces mucha confusión en nuestro espíritu, en nuestra mente, cuando pensamos que al decir venga tu reino, Señor, como si nos diera miedo
porque, como dice San Cipriano, a lo mejor estamos muy a gusto en lo limitado de esta tierra y tenemos un miedo a un cambio, pero es el reino de Dios, es todo felicidad, todo perfección. En la primera lectura, precisamente, se hace un elogio del profeta Elías, hombre de Dios. Por eso que se alegren los justos con el Señor. Él fue hombre justo y se hace este elogio de él, todo lo que pudo hacer estando con Dios y siendo un profeta de Dios. Dice, su palabra quemaba como una llama. Él transmitía no su palabra propia, palabra humana, sino la palabra de Dios. Cuando estamos en Cristo, podemos proclamar su palabra con gran alegría, con gran satisfacción, y ciertamente la gracia de Dios, su palabra, obra maravillas. Y podríamos también hacernos acreedores a esta alabanza de alegrarnos en el Señor. También dice, dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Sí, dichosos quienes seamos amigos de los amigos de Dios. Y al final dice que dejó como sucesor suyo a un profeta, a Eliseo. Quiere decir que cumplimos los seres humanos una misión en esta vida y después damos paso a otros que vienen a continuar esa misión, porque en realidad la misión es de Dios. Él es el que la lleva a cabo, Él es el que conduce la historia, y es una historia de salvación. Nosotros debemos de gloriarnos en ser instrumentos, instrumentos de Dios. Y en el Santo Evangelio tenemos un fragmento bellísimo del Evangelio según San Mateo, donde se nos da todavía más motivo para estar alegres en el Señor. Se nos muestra una religión alegre, de corazón, de alegría, de felicidad, a pesar, repito, de pasar por sufrimientos y de participar de la cruz de Cristo. Mismo nuestro Señor Jesucristo decía, cuando los persigan e injurien por causa mía, alégrense y salten de gozo, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Y en este fragmento del Evangelio, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, no digan muchas palabras, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Este fragmento nos va a mostrar una religión hermosa, una religión de corazón. No hace falta decirle a Dios lo que necesitamos, porque Él es nuestro Padre, y qué buen Padre hay que no atienda las necesidades de sus hijos aún antes de que el hijo las pida, o a veces aún antes de que el hijo las detecte. El papá ya está proveyendo, ya está viendo por su hijo. Y es hermoso pensar que nuestra religión es de corazón a corazón, de corazón humano, bastante limitado, muchas veces traicionero, que se dirige hacia Dios Altísimo, que nos muestra su corazón y cómo nos ama. San Agustín tenía una, o tiene una oración muy pequeñita, pero muy sabia, muy profunda: Señor, que te conozca a ti, que me conozca a mí. Que te conozca a ti, lo altísimo que eres, lo misericordioso, lo amoroso, lo grandioso, y que me conozca a mí, quién soy, lo limitado, lo traicionero, lo inconstante, etcétera.
porque así valoraré más la gracia y el amor que Dios me da a pesar de mis grandes fallas. Es una religión de corazón. Jesús nos invita a más bien orar con el corazón más que con muchas palabras y actuar en la presencia de Dios, no como los fariseos actuaban para que los vieran y en lo externo, sino en la presencia de Dios. Y a partir de allí Jesús toma pie para enseñarnos la hermosísima y profunda oración no superada por nadie del Padre Nuestro, aunque ha habido algunas personas que piensan que hacer una oración mental o de meditación puede trascender esta oración. Es el modelo de toda oración, el Padre Nuestro, porque efectivamente cuando la hacemos conscientemente estamos haciendo una oración profundísima y bellísima, y Jesús nos enseña quién es Dios para nosotros. Es nuestro Padre, y no son palabras poéticas o dulzonas o románticas, son realidad. Somos hijos de Dios por participación, por esa redención de Jesús. Somos hijos en el Hijo, es realidad. San Juan dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos, pues lo somos. Somos hijos de Dios. Sería muy largo meditar todo el Padre Nuestro, pero simplemente el hecho de decir Padre y Padre Nuestro de todos no es solamente una relación unilateral y de una sola persona a la manera egoísta, sino de muchos hermanos. Jesús es el primero que nos enseña a compartir, es el primogénito entre muchos hermanos. Y todo lo que decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, valdría la pena saber si santificamos el nombre de Dios con nuestras obras, nuestra conducta y después también con nuestra palabra. Y no nos dejes caer en la tentación, una petición muy grande porque estamos expuestos diariamente. Y líbranos de todo mal, sí, porque Él es nuestro Padre bueno, y todo lo que dice el Padre Nuestro. Pero particularmente al final Jesús hace énfasis en esa religión de corazón, que es perdonar al hermano. Y vaya que Jesús, siendo Dios, sabía quién es el hermano, pues que somos todos nosotros y que a veces no somos agradables unos a otros y que hacemos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas al prójimo de muchas maneras. Y Jesús nos invita a perdonar, y de tal manera nos invita y le interesa a Dios que seamos hermanos, que dice: si ustedes no perdonan, el Padre no los va a perdonar, porque quiere el Padre de todos que realmente seamos hermanos. Pues ojalá, hermanos, que esto nos mueva a abrir el corazón unilateralmente a cualquier hermano, lo conozcamos o no, claro, principalmente con los que tenemos al lado, nuestra familia, nuestros compañeros, amigos, etcétera, pero también con aquellos que nos han hecho mal o que no conocemos. Pidamos al Señor que realmente podamos vivir su santo evangelio. Presentamos nuestra oración. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondamos a cada petición. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, óyenos.
Pidamos también por el eterno descanso de nuestro hermano Aniceto Morales Gil, a sus 9 días de fallecimiento, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los novicios jesuitas y los de otras familias religiosas perseveren en su vocación y los jóvenes cristianos, a imitación de San Luis Gonzaga, mantengan siempre vivo el fuego de la caridad y la blancura de la pureza, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, vuelva esa ofrenda.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabanza de su nombre para todas sus alegrías. Concédenos, Señor, que ejemplo de San Luis Gonzaga participemos en esta Eucaristía, revestidos con traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Thank you.
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que, siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, podamos permanecer siempre en acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestros obispos nos piden que oremos por nuestra patria en este proceso electoral 2018. Particularmente nos piden que seamos responsables al ejercer nuestra obligación para votar y elegir a nuestras autoridades, que no dejemos esa obligación de lado, sino que realmente participemos como Dios manda. Hago la oración, ustedes se unen en su interior. Dios, uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año en que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como todos los jueves, hacemos nuestra procesión eucarística para dejar a nuestro Señor en la capilla, expuesta a la adoración de todos nosotros.
por nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con verbo Hijo.